La vida de Mabel Rodríguez depende de las decisiones administrativas que su EPS tome frente al traslado que requiere con urgencia a un mejor nivel de atención. Una pancreatitis crónica que le afecta ya no puede ser atendida en el Hospital Regional del Magdalena Medio y ahora necesita un mejor nivel de atención. Nosotros hoy estamos aquí pidiéndoles el favor a ustedes porque mi hermana desde el lunes la tenemos aquí y ella está por salud y vida y necesitamos un traslado para Bucaramanga. Venimos, la doctora nos dijo que no había ambulancia, después nos salió que era que no había cupo allá en Bucaramanga y ahorita nos enteramos de que es que salud y vida le debe a la clínica Santander, le debe muchísimo dinero y por eso es que mi hermana no la han podido trasladar hacia Bucaramanga. Entonces la pregunta de nosotros es, ¿se tiene que morir mi hermana? CEPRE es el examen especializado que con urgencia necesita esta mujer para encontrar una cura a su diagnóstico. Según su familia, solo lo realizan en la clínica Bucaramanga, lugar en donde no reciben a la paciente, al parecer por la deuda que la EPS tiene con el centro asistencial. Los médicos nos comunicaron anoche de que mi hermana, si no la trasladamos en el transcurso de estos días, mi hermana puede fallecer. ¿Sí ve? Ella tiene el páncreas, tiene una herida en el páncreas, ella tiene el hígado dañado, ella está complicada porque la doctora nos dijo, yo les voy a ser franco, su hermana, hay que orar por un milagro. ¿Cuál es el milagro? Que la atiendan allá en Bucaramanga. Ese es el milagro que necesitamos nosotros. Estas son las respuestas que ha encontrado la familia en su maratónica lucha contra reloj por lograr el traslado de su ser querido mientras esta persona se debilita en su estado. Nosotros le pedimos a Salud y Vida que de por Dios, que es que aquí no hay animales, aquí hay gente, que de por Dios se pongan la mano en el corazón y nos haga el favor de llevar a mi hermana urgente, que de por Dios, y lo digo aquí en este medio, si a ella le llega a pasar algo, Salud y Vida nos responde. Mabel Rodríguez sigue esperando en el hospital la remisión. La familia angustiada al ver su sufrimiento por su insoportable dolor y la impotencia de una condición administrativa que tiene en vilo la vida de una persona más en la ciudad ante la imposibilidad de agilizar su traslado para mejorar su condición de salud.